se ha tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, tiene otra misión, ha decidido aceptar otra tarea. Le agradecemos mucho a la maestra Delfina. Mañana en la SED un informe de todo lo realizado. Yo sostengo que ha hecho un trabajo excepcional. Destaco cuatro acciones. Primero, el buen trato, la buena relación con las maestras y los maestros de México. También se ha avanzado mucho en mejorar los contenidos educativos. Lo tercero que es importante destacar es el avance en el programa La Escuela es Nuestra. Y también es muy importante destacar que se ha mantenido el programa de becas a estudiantes. Todo esto nos ha ayudado hasta en los momentos más difíciles a que no se rezague la educación en el país. Y ya podemos decir que hemos regresado a la normalidad en el terreno educativo. De modo que le agradecemos mucho a la maestra Delfina por su participación. La queremos mucho, maestra, porque esto no es nada más un asunto de racionalidad. También tiene que ver con los sentimientos. Es razón, pero también pasión. Y quiero aprovechar para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina. Se trata de otra maestra, también, Leticia Ramírez, que está aquí. Leti tiene como profesión ser maestra. Además de eso, nos conocemos desde hace 28 años. Leti fue la coordinadora de Atención Ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de Atención Ciudadana en el gobierno federal. Entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, pero además dirigente tanto del CENTE como de la CENTE.